La grandeza de Godzilla es irrefutable. Todos los entusiastas del motorsport, del JDM y del automovilismo general son conscientes de que el Nissan Skyline GT-R es sin duda uno de los cimientos de la más pura victoria nipona. Sin embargo, a principios de los años 90, para muchos de nosotros, el Skyline era una rara avis. Este proyecto ya se había estado cocinando desde finales de 1985, cuando Naganori Ito se convertía en el jefe a cargo del desarrollo de este proyecto a la vez que estaba ejecutando el programa evolutivo de los R31. De este modo, en 1986 el proyecto básico R32 estaba más o menos esbozado. Es en este punto donde se tomaría una decisión de vital importancia en las oficinas de Nissan. Este revival volvería a ser definido por las siglas GTR de color rojo intenso. La segunda generación Skyline GTR, la KPGC110, que apareció en 1973, sería denominada como Ken Mary por la campaña publicitaria Ken and Mary's Skyline, y ya era bastante popular entre los jóvenes de la época. A partir de esta segunda generación, la iluminación trasera del Skyline ya adoptaría las cuatro clásicas luces redondas. Durante esta etapa no hubo actividad de carreras en absoluto, ninguna. Y con esta segunda generación, además, se suprimiría el nombre GTR, que posteriormente labraría la gloria del modelo en los circuitos. En medio de la crisis del petróleo, como recordamos, el motor S20 incumplió con la normativa de emisiones de 1973 y se suspendió la producción después de solo 3 meses y de 197 unidades ensambladas. Ahora damos un salto en el tiempo, ya hemos superado la crisis del petróleo y el Skyline GTR R32 es la máquina definitiva con la que Nissan pretende asaltar el grupo A. Entonces recordemos que esta regulación no permitía apenas realizar modificaciones en las carrocerías de los coches y además se había fijado de forma muy clara e inamovible unas medidas límite para los neumáticos. Creo en la afirmación de que si el reglamento hubiese sido algo más permisivo en este anexo, el GTR R32 no habría nacido como un deportivo de tracción integral. Ito entonces se había unido al programa de Prince para ampliar los horizontes técnicos del modelo, y es en este punto donde es de imperiosa mención en el equipo el ingeniero Shinichiro Sakurai, quien estaría dirigiendo estas últimas pinceladas del proyecto Skyline de última generación. Inspirado en un concepto que debía ganar carreras durante un tiempo prolongado, y que también debía superar el yugo de los Ford Sierra RS500, la cifra inicial que sonó en las oficinas de Nissan fue de 600 caballos. Así pues, el desarrollo del nuevo Nissan Grupo A comenzaría realmente en 1987. Aparte, por supuesto, de los nombres ya mencionados, el Centro de Desarrollo de Vehículos Deportivos de Nissan en Oppama, junto al personal de Nismo, estarían a cargo del nacimiento de este prodigio. Nissan Koki, por otro lado, se haría responsable del desarrollo del motor de carreras. En este punto, se podría decir que todos los recursos técnicos y presupuestarios del fabricante japonés estaban a disposición de Godzilla, aunque todavía este no se había labrado su apodo. El corazón del R32 sería el RB26DET, que es el título otorgado por los ingenieros de Nissan a un motor biturbo de 6 cilindros en línea y 2,6 litros. Era un tiempo en el que Nissan contaba en su catálogo con tres formatos mecánicos de alto rendimiento.
la serie RB de 6 en línea, de la que acabamos de hablar, la serie VG de 6 cilindros con una V de 60 grados y los VH45, un poderoso 8 cilindros que comenzaría a ser utilizado por los ya mencionados Prince y los Infiniti de 1989. El formato más equilibrado para un coche del grupo A en este caso sería el Strike Six. La serie RB24, que entonces cubicaba 2,4 litros, había estado ya compitiendo con cierto éxito en Medio Oriente. Utilizando esta base, Nissan decidió implementar una culata de 24 válvulas sumada a un novicio sistema de doble turbocompresor. El nuevo bloque sería construido en hierro fundido, mientras que la culata de 24 válvulas se presentó en aluminio. Ahora la capacidad había incrementado a 2,6 litros y el R32 GTR pudo competir en una categoría que requería un peso mínimo de 1.260 kilos. La versión de carreras de este motor generaba más de 600 caballos de fuerza, mientras que la versión de carretera, entre comillas, solo declaró unos 320 en su configuración original. Los motores de carreras N1 diseñados por Nismo tenían un cigüeñal mucho más equilibrado, canales de refrigeración más amplios, un nuevo sistema de lubricación, un kit de componentes móviles evolucionado y reforzado, pistones, bielas, etc., y por supuesto una gestión de sobrealimentación modificada. El resultado fue tan sugestivo que el uso de esta configuración de motor se prolongó varios años, donde fue adoptada incluso por los venideros R33 y R34. En aquel momento, cuando se estaba cerrando la construcción de Godzilla, el récord del trazado de Nordschleife con respecto a los coches de producción lo ostentaba entonces el Porsche 944. No por mucho tiempo más. Dos pilotos de élite fueron reclutados aquel día, por Nissan. El primero, Dirk Scheussmann, un conductor de pruebas procedente del Centro Técnico de Nissan Europa, y el segundo, Hiroyoshi Kato, que conduciría nada menos que para el Departamento Experimental de Chasis de Japón. Ciertamente, el coche empezó a calentarse a mitad de vuelta. Nissan se vio obligada a alquilar un garaje cerca del Infierno Verde y así utilizarlo para realizar algunas operaciones de mejora en todo el sistema de refrigeración, incluyendo un enorme agujero en el capó delantero. Al final se logró completar el trazado alemán en 8 minutos y 22 segundos. El Skyline lograba recortarle unos segundos al récord, aunque completar la vuelta terminó costándole al equipo una semana más de trabajo. La clave de la aplastante velocidad del nuevo ícono japonés era un sistema de tracción en las cuatro ruedas llamado ATESA ETS, sistema de ingeniería de tracción total avanzada para todo terreno con reparto electrónico de par. Vaya recital. Este nuevo sistema sería planificado en el Laboratorio Central de Investigación de Nissan y sería adoptado por el nuevo GTR R32 en marzo de 1987. Terminaría por incorporar una transmisión de 5 velocidades, un embrague multidisco y una unidad hidráulica. Al canalizar toda la potencia de las ruedas traseras en condiciones normales, teóricamente podría transferir hasta un 50% a las delanteras si fuese necesario. La ingeniería japonesa fue un paso más allá, adaptando incluso el sistema de dirección en las cuatro ruedas, el famoso Super ICAS en este caso, dirección controlada activamente de alta capacidad. Las ruedas traseras podrían girar en la misma dirección o en dirección opuesta a las delanteras, lo que ayudaba a la maniobrabilidad a baja velocidad y a la estabilidad a alta velocidad, respectivamente. Esto fue una obra del maestro ya mencionado Shinichiro Sakurai, que junto con el legendario maestro constructor de motocicletas Etsuyo Yokuochi, de Suzuki, analizaron la forma en que corrían los pura sangre y se percataron de que cuando estos giraban en las esquinas, las patas delanteras conducían mientras que las patas traseras realizaban finos ajustes. Sendos genios supieron extrapolar este comportamiento a la construcción de los chasis Skyline, iniciándose propiamente en el sistema de suspensión trasera ICAS del Skyline R31. De este modo, un primer prototipo R26 DET aparecería en el mes de agosto de 1987. Esta unidad, que sería la número 1, declaró una potencia inicial de 312 caballos en el banco de pruebas. Ito quedó bastante descontento con el resultado, a pesar de que era un motor base bastante considerable, era un motor potente. Pero este ordenó revisar todo el conjunto mecánico, ya que decía que no era usual la cifra declarada, tenía que haber más potencia.
centró su atención principalmente en el sistema de admisión y ordenó al equipo que, aparte de centrarse en las sensaciones que afloraba la conducción del coche, también buscaran las cifras puras. Aquel día, una frase del ingeniero retumbó en las instalaciones de Nissan: piensa en la opinión del piloto como si fuese la opinión de Dios. En 1988 debutaría un prototipo R32 GTR, también denominado como BNR32. Para el 89 ya se habían producido hasta 6 GTR Nismo y los 554 restantes de homologación serían producidos todos ellos en 1990. De todos estos chasis fabricados inicialmente, tan solo 60 fueron destinados para las carreras. Durante el mes de agosto de ese mismo año, los R32 GTR ya estaban visibles en los concesionarios, pero eso sí, tasados con un elevadísimo precio de 4,4 millones de yenes. Esto equivaldría más o menos a unos 31.000 dólares americanos de 1989, que no es poco. Y para hacernos una mayor idea, un Corvette 35 aniversario de la época costaba unos 29.000 dólares. Para celebrar su éxito, en 1993 el GTR recibió una edición especial denominada como V-Spec, con V de Victoria. Estos chasis se beneficiaron de unas atractivas llantas BBS de 17 pulgadas con un juego de neumáticos Bridgestone Potenza. También se agregó un nuevo paquete de frenos Brembo que incluía discos delanteros de 324 mm y traseros de 300 mm, un aumento notable con respecto a la versión estándar, y además presumía de un embrague más ligero. Además, para adaptarse a estas llantas y neumáticos más anchos, el sistema de tracción total también fue revisado. En el 94 aparecería el V-Spec 2, el cual, curiosamente, como nueva solución, únicamente presentó unos neumáticos de mayor diámetro, nada más. Del mismo modo, Nissan ofrecería la posibilidad de encargar un modelo configurado para las carreras del grupo N1 del mercado local, y esto podría basarse en el GTR estándar, en el V-Spec o en el V-Spec 2. Esta tirada fue de tan solo 245 unidades y todos ellos estaban pintados en Crystal White, ofreciendo un motor mejorado, turbos con rodamientos y un kit aerodinámico firmado por Nismo. En estas unidades se extirparía el ABS, el sistema de sonido, el limpiaparabrisas trasero y el aire acondicionado. La carrera debut sería durante la primera ronda del All Japan Touring Car Championship, en marzo de 1990. Naturalmente, una victoria en el debut era imprescindible, y además el objetivo era seguir ganando en carreras posteriores, y por lo tanto, este desarrollo del proyecto seguía una constante. Kenji Takahashi fue elegido como conductor de desarrollo. Kenji Tohira, que militaba en el antiguo Skyline Hakosuka 2000 GTR, también participaría en la prueba como spot. Por otro lado, los famosos Masahiro Hasemi y Kazuyoshi Oshino estaban muy ocupados en ese momento participando en las carreras del Grupo C de la Fórmula 3000 e incluso del Grupo A paralelamente con el HR31 Skyline GTSR, por lo que finalmente estos dos pilotos, estas dos estrellas, solo participarían durante la segunda mitad del desarrollo del R32. Durante este debut, en el año 1990, cuando los rivales aún estaban tratando de digerir el potencial del GTR, el Calsonic había cerrado la temporada ganando 5 de las 6 carreras que disputó. Ahora todo el mundo tenía claro que los pilotos que ya no condujeran un GTR no tenían posibilidades de ganar. En 1991 el Skyline Reebok ganaría el título y en 1992 Nismo ingresaría el Kiyoseki Skyline GP1 Plus. Además, HKS, el icónico fabricante de piezas de alto rendimiento, también participó en el campeonato siendo el octavo Corsario GTR que se alineaba en las parrillas. La serie fue ganada por el Jex Skyline de Hasemi Motorsports, el campeón del año anterior, que además lograba coronarse por 2 veces consecutivas. 1993 dejaría ver el ocaso del Grupo A. Nismo ingresó a dos equipos internos, el Nikko Kiyoseki Skyline GP1 Plus y el STP Taisan GTR, como en el año anterior. Calsonic ganó el título de la serie, en la que 7 GTR lucharon ferozmente por el título. Eso parecía una copa monomarca más que otra cosa.
Bien, ahora hablemos del chasis GTR R32 de Gibson Motorsport, el que conocimos durante uno de los últimos vídeos sobre Baturs 1992. Recordamos. Este fue sin duda el automóvil más avanzado que compitió en Australia durante aquella época. Si bien Nismo realizó el desarrollo inicial en Japón, Gibson terminó por preparar sus propios chasis. Llevar el R32 a la pista tomó más tiempo y fue más caro que el propio valor de todo el equipo de Gibson Motorsport. De hecho, hubo un momento, durante las tareas de 1990, en el que el equipo australiano le debía a Nismo más de $1,000,000 en piezas. Obviamente esto era insostenible y Fred Gibson optó por el desarrollo de su propio material. De este modo, Gibson pondría un solo chasis R32 para Skype en la temporada 1990, mientras que Richards seguiría corriendo con el antiguo GTSR. Y desde noviembre de 1990 hasta febrero del 91, el equipo tendría tal magnitud de trabajo que solamente tuvo un día libre, el día de Navidad. Por fin, los dos chasis GTR R32 estaban listos para debutar en Mayala. Y además eran chasis mitad japoneses, mitad australianos, que, por cierto, serían los primeros en correr en este territorio con tracción integral. Estos chasis utilizaban en su gran mayoría realmente piezas australianas, como por ejemplo las transmisiones Hollinger. Básicamente Nismo solo había construido la carrocería, el bloque motor y los travesaños delantero y trasero, nada más. El único chasis R32 para cliente privado que construyó Gibson sería el número 4 y se completó en 1991. Iría destinado entonces a la compañía de seguro Gio. Este coche guardaba en las instalaciones ubicadas en Dandenong de Gibson, junto con el resto de chasis del equipo. Gio estaba ansioso por aprovechar todo lo que Gibson Motorsport había elaborado y Mark Gibbs y Rohan Onslow fueron los encargados de conducirlo. El GTR R32 Gio ganaría en su debut en el Sandown 500 de 1991. En Bathurst, Skyfe estableció un nuevo récord de velocidad máxima de 293 km por hora en los entrenamientos y después obtuvo la pole. Posteriormente ganarían la carrera en un tiempo récord de 6 horas 19 minutos y 14,8 segundos, un récord que permaneció imbatido hasta 2010 nada menos, cuando precisamente Skyfe y Greg Lowndes lo superaban en el Commodore 888. Ahora, Australia se había convertido en el único país capaz de tener a la venta los GTR R32 en los concesionarios de Nissan, aparte de Japón, por supuesto. En resumidas cuentas, estos coches concretos del Grupo A eran terriblemente caros de construir. Según los informes, los GTR costaron unos $700,000 por unidad de 1991, una cifra que superaba el precio de un supercar de 2017. ¡Qué locura! Los costes habían aumentado a niveles insostenibles para aquellos años y el campeonato australiano además no estaba recibiendo suficiente cobertura de los medios para sostener esto. En su cómputo total, durante 4 años consecutivos, de 1990 a 1993, el R32 GTR ganó el campeonato japonés de turismos. Junto con el R33 GTR, después, este vehículo fue imbatible en las carreras del Grupo N y acumuló un total de 50 victorias entre los años 1991 y 1997. La prensa australiana le otorgaría el sobrenombre de Godzilla, ya que era un monstruo japonés por excelencia, después de que el modelo arrasara tanto en Bathurst como en prácticamente todos los escenarios locales. Bueno, por fin llegó Godzilla al canal. Anda, que no me lo habéis pedido, ¿eh? Vaya. Podría seguir dándoos datos, nombres, carreras, anécdotas. Tengo muchísima información sobre Godzilla, pero el vídeo duraría 45 minutos y al final creo que ha quedado bastante compactado para conocer a fondo los detalles más cruciales de esta maravilla automovilística, ¿no? Bueno, y ahora toca hacer vuestra parte, que son los comentarios, que como os he dicho ya varias veces, el vídeo no está completo hasta que no están vuestros comentarios, que es una implementación ya. Os leo a todos e intento responderos, porque ya somos bastantes, estamos moviendo una cifra ya considerable de masters. Y si os ha gustado, dejadme vuestro like, compartidlo en todos los sitios que podáis, en grupos, en foros, en redes sociales, ya que sabéis que eso activa el algoritmo y ayuda mucho al crecimiento del canal. Y cuando crece el canal, la calidad sube y el contenido aumenta.
Así que nos vemos en el siguiente vídeo y los que estáis de vacaciones, disfrutarlas. Y los que no, seguro que os queda muy poco para cogerlas. Gracias, Masters.